Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También les recuerdo que pueden ver estos programas en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Hoy, en nuestra sección de psicología gerencial, vamos a conversar con la psicólogo clínico Hildamar La Chica, que nos acompaña hoy aquí en Gerencia para Todos. Bienvenida, Hilda, a nuestro programa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente un placer estar aquí para hablar un poquito de psicología, ¿no? Y cómo lo podemos enfocar en la parte organizacional. Muchísimas gracias. Si quisiéramos que nos comentaras cuál es tu área de especialidad como psicólogo clínico y qué actividades estás realizando aplicando la gerencia, entiendo, en temas de educación. Bueno, yo me considero que estoy bien o soy bien privilegiada porque considero que la psicología abarca muchísimos campos del quehacer y saber humano, y creo que la he desarrollado como tal. Ahorita me desempeño en consulta privada, donde atiendo en su mayoría lo que son niños y adolescentes, y enfocando esto en la parte empresarial. También hago lo que se llama coaching para padres, que de alguna manera no es más que acompañarlos en el proceso de educar a los niños de una manera más autónoma y más libre, ¿no? Desde el respeto, por supuesto. Entiendo que hay muchísimas ramas de la psicología o maneras de aplicar la psicología. En el caso tuyo como profesional, ¿por qué escogiste el coaching? Ok, bueno, no es que sea mi área en específico, pero una de las cosas que realizo es eso, ¿no? Fíjate que el coaching quizás lo pudiéramos ver desde el punto de vista empresarial, pero si vamos a sus orígenes, podemos darnos cuenta que filósofos importantes como lo fue, por ejemplo, Sócrates, practicaba desde hace miles de años el coaching. Evidentemente en ese entonces quizás tenía otra connotación. Pero el audio. Y él utilizaba lo que llamamos como el proceso humayéutico, que es él a través de preguntas y de indagar sobre la misma persona iba obteniendo conocimiento, y entonces él lo llamó mayéutica porque de alguna forma era como parir ese conocimiento que finalmente está dentro de ti y que simplemente es ponerlo afuera y tú con tus mismas herramientas y tus mismos recursos poder lograr tus objetivos y metas. Entonces, de alguna manera es un concepto que no es que sea nuevo, sino que se remonta desde hace muchísimos años, y básicamente en el proceso de psicología o en la carrera como tal, uno lo que trata es evidentemente acompañar en este caso a los papás para que puedan tener un mejor trabajo con sus niños, ¿no? Quiero insistir en el tema del coaching, es decir, cómo funciona el coaching y cuáles son los elementos que utiliza para alcanzar un objetivo. Vamos a conversar de eso después de la siguiente pausa.